Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y es para mí un gusto, un placer estar con ustedes otra noche más, otro martes más en este programa para hablar en esta ocasión de béisbol para personas con discapacidad auditiva, para sordos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, como siempre son bien recibidos. Como pueden ver, no estamos en vivo, este es un programa grabado, porque es un programa muy especial. Estamos en la Liga Olmeca y para que nos hablen del primer equipo o el único equipo que existe en la actualidad de béisbol sordo, está aquí parte del equipo con nosotros y es un gusto que estén aquí. Muchas gracias. Bienvenidos. Los voy a presentar. Nos acompaña Andrea Vélez Aguilar. Ella es directora de Olmecas Soy. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Oye, bueno, ahorita seguiremos con la charla, pero felicidades primero que nada por todo lo que han logrado, por toda la inclusión, la formación a los chicos. Siempre el deporte, lo que promovemos en Deporte UNAM, es la formación integral de todos ellos. Pues muchas gracias. La verdad ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo de años. De años dentro de nuestra comunidad y hacia afuera. Primero para que ellos reconozcan todo el potencial que tienen y que se sientan como cualquier otra persona jugando béisbol. Hacia afuera, para que las personas, los equipos y la comunidad nos vea que somos capaces de hacerlo. Muchas gracias, Andrea. Y ahora vamos a dejar que los chicos se presenten a la cámara, que digan quiénes son, para que ustedes los conozcan. Aquí tenemos una toma que nos va a ayudar con Caro López, que es nuestra intérprete. A ver, vamos a ponerlo bien para que ustedes lo puedan ver exactamente lo que está diciendo Caro. Y entonces, chicos, preséntense ante la cámara cuando gusten. Mi nombre es Sebastián, esta es mi seña. Bienvenido, Sebastián. Mi nombre es José Ramón, esta es mi seña. Gracias. Mi nombre es Carlos Emilio, hola, bienvenidos a ustedes que vienen a hacer el reportaje. Muchas gracias, Sebastián, José Ramón y Carlos Emilio, muchas gracias por estar acá. Y como pueden ver en estas imágenes de los campos en la Liga Olmeca, son 6 campos. En un momento más hablaremos con el presidente de la Liga Olmecas, que nos platicará un poco de la liga en general, pero pueden ver un poco de los campos en los que practican. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es cómo surge el equipo, cómo surge la idea. Es el primer equipo y es algo que no es convencional, ¿no? Que no vemos siempre. Andrea, ¿cómo surgió el equipo? Fíjate que tenemos 10 años trabajando con la Fundación Olmeca Soy. Nace de Liga Olmeca con algunos papás que querían que este deporte lo practicaran a cualquier nivel y estrato social. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar con comunidades, ya sea con alguna discapacidad, ya sea con síndrome de Down, con autismo, y en un convenio especial con un colegio de sordos, en donde ellos aprenden lengua de señas y español. Hicimos un convenio con esa escuela, con ese instituto, y empezaron a venir muy chiquitos. Empezaron a venir desde los 6 años, desde pequeñitos, al campo de los sueños, a pañalitos. Y de ahí siguieron practicando este deporte. Sin embargo, hace 3 años llegó una invitación de China, de Taipei, para participar en el primer torneo de béisbol para sordos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, seleccionamos a los jóvenes que entraban en esa categoría, de aquellos chiquitos, pues seleccionamos a los jóvenes que integrarían este equipo y levantamos la mano con Taipei. Dijimos, sí, vamos, sí, como México vamos a representarlo. Y adicionalmente empezamos a trabajar con redes sociales para captar chicos de otros estados, igual sordos, que han estado jugando con equipos de oyentes.
Así es como se formó el equipo de Olmecas hoy para el Mundial de Taipei. Ahorita seguiremos hablando de este Mundial de Taipei, pero antes me gustaría preguntarle a los chicos, a Sebastián, a José Ramón y a Carlos Emilio, ¿ustedes cómo comenzaron, desde qué edad comenzaron a practicar béisbol? Yo anteriormente inicié desde que tenía los 6 años, ¿sí? Mi familia también es beisbolista y a mí me han inculcado este amor a este deporte. Mi hermano sordo también siempre se ha dedicado a esto y la verdad es que nos emocionó mucho ir a otro país a representar a México y a jugar el béisbol. Ahí escuchamos a Carlos y José Ramón, ¿qué nos puede decir? Sí, yo inicié aquí hace 3 años y pues bueno, me gustó mucho, me emocionó mucho y fui feliz a conocer allá Taipei y a jugar, a representar a México. Claro, Sebastián. También, para mí, yo inicié aquí desde niño y he aprendido mucho. Me encantó ir a otro país, me emocionó muchísimo. Y pues el juego y las competencias, este mundial, de verdad que es muy interesante, porque aparte aprendí de los otros países, ¿no? Estoy muy contento ahora que regresé, estoy feliz. Oigan, algo que me gustaría preguntarles es si ustedes perciben alguna diferencia entre el béisbol convencional, podríamos decir, y el adaptado, o es el mismo. ¿Qué nos pueden comentar? Quien quiera. ¿Del béisbol para sordos? Sí. Sí, pues bueno, yo lo que veo es que los entrenadores nos forman, es un poco diferente, ¿no? O sea, se van adaptando, se van mejorando las cosas y pues bueno, el hecho de que el entrenador también nos dé las sugerencias, nos vaya informando de cómo utilizar nuestro cuerpo, de cómo hacer las cosas, creo que es algo que ayuda mucho. ¿Quieren agregar algo? De igual manera, yo pienso que es importante estar haciendo el deporte, estar haciendo las prácticas y pues bueno, ¿no? A veces es un poco extraño cómo lo hacemos, pero pues lo vamos aprendiendo poco a poco, nos van enseñando y pues es los maestros que nos dan estas informaciones, ¿no? Estos entrenadores que nos enseñan y vamos mejorando poco a poco en este deporte. Gracias, Sebastián. José Ramón, ¿algo más que decir? Sí. Ahorita nosotros como sordos, pues bueno, hemos cambiado mucho. Ahora también es importante decir que las mujeres también participan aquí con nosotros, ¿no? Y que bueno, que cada uno de nosotros es una forma diferente y en los estados de la República, aparte también, ¿no? Como se han ido practicando, como han ido aprendiendo, pues bueno, es muy importante también que formemos estos equipos. ¿Qué tal? Menciona algo bien, bien importante que es la inclusión también de las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar, Andrea, sobre, como dices, ya nos dijiste un poquito al principio, la inclusión de todos, de todas las personas que quieran practicar un deporte? Fíjate que el papel de la mujer ha sido muy importante con nosotros. Normalmente tú asocias una fundación, una labor social con una mujer. Para empezar empiezas a las socias, pero con nosotros ha sido también jugadoras. Jugadoras que no se han hecho aquí, que se han hecho con equipo de oyentes y son buenas en el softball y en el béisbol. Entonces también están integradas en el equipo. Fue algo curioso en Taipei porque el béisbol básicamente ha sido de hombres. En Taipei nosotros llegamos con un equipo mixto, con mujeres, y para ellos fue sorprendente, claro. Para las personas en Taipei fue sorprendente. Sí, wow. Para las personas o los equipos de todo el mundo, ¿no? Porque ¿no había otro equipo mixto? No, wow. Solo México fue representado mixto con mujeres, entonces fue como que una sorpresa que nosotros también estuviéramos incluyendo el papel de la mujer. De vanguardia, de vanguardia, sí. El equipo, algo muy, muy impresionante.
¿cómo es jugar con las mujeres? Porque, como dices, el deporte, y lo hemos platicado en otras emisiones, surgió pues para los hombres, y ya poco a poco las mujeres han ido abiertos estos espacios. Para ustedes, chicos, ¿cómo ha sido esta inclusión? Además, con las chicas, ¿tienen que tomar precauciones? ¿Hay riesgos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues en verdad para mí es algo también nuevo. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros, los equipos eran de hombres, ¿no? Y sí, cuando se integran las mujeres, a mí me preocupaba que fueran a tener algún accidente, que fuéramos a hacer alguna situación que las fuera a afectar, pero poco a poco nos vimos dando cuenta que tienen las mismas capacidades que nosotros, que son inteligentes, que son muy capaces y que, bueno, que el equipo que se ha conformado entre hombres y mujeres es muy bueno. En verdad me gusta mucho, ¿no? Y esa inclusión se me hace maravillosa, es mejor. Las mujeres tienen muchas experiencias, igual que los hombres, ¿no? O sea, tienen la misma experiencia que nosotros y, bueno, creo que esto es importante. Son fuertes, son poderosas y son capaces. Ahora, sí, hay que cuidarlas, sí, la convivencia es importante entre todos. Hay que aprender también a comunicarnos entre todos. Y, pues, bueno, esa confianza que tenemos como equipo también es muy buena la que se está dando. Sí, y también, igual que ellos, yo creo que las mujeres y los hombres es importante que se involucren, ¿no? Porque anteriormente, híjole, siempre eran hombres y ahora que se involucran las mujeres también, o sea, realmente es muy padre esto, ¿no? Es muy bueno, ¿sí? Y aparte a todos nos enseña esto y nos hace más fuertes. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué nos puedes decir, Andrea, sobre el modo de jugar? ¿Hay alguna diferencia con el convencional? ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que hay que poner atención, podríamos decir? Fíjate que sí nos cuesta un poquito de trabajo el hecho de interactuar en el campo. Sí es diferente porque aunque el deporte no cambia, pero ellos no escuchan. Cuando sale un batazo de home, ¿qué es lo que pasa? Un oyente escucha por el sonido del batazo hacia dónde va la pelota. Ellos, ¿qué tienen que hacer? Estar muy atentos para ver la dirección de la pelota. ¿Sí? El béisbol es de señas, pero no de lengua de señas. Entonces, cada proceso se les tuvo que enseñar en lengua de señas. Ellos lo están adaptando, o lo adaptaron, para que su seguridad sea la máxima en el campo y su desempeño también. Entonces, claro que sí hubo diferencia. El deporte no cambia, pero sí se adapta a las necesidades de ellos. ¿Qué pasa en México? Que no tenemos un entrenador sordo. No se ha formado todavía. De esta generación, de la primera generación, estamos teniendo toda la intención de sacar entrenadores para que sigan con las generaciones que vienen. Pero fue un poquito complicado al inicio, porque un entrenador oyente tenía que adaptarse a ellos en lengua de señas. La comunicación siempre tuvo intermediarios, aunque ya se fueron adaptando, ¿ves? De acuerdo a cómo pasaba el tiempo, se fueron adaptando unos y otros. Y de esta manera se logró que fuera el equipo más compacto y con un desempeño mejor. Pues quizá algunos de ustedes sean el próximo entrenador, ¿no? Para las próximas generaciones. ¿No les parece? ¿Les gustaría hacerlo? Sí, claro que se puede, sí, ojalá. Ojalá, a mí me gustaría. Ojalá sea así. Sí, yo quisiera ser entrenador de niños sordos, ser entrenador profesional de niños sordos. Porque me imagino que debe ser, entendiendo la situación de este niño, pues puedes enseñarle mejor, ¿no? Creo. Sí, porque igual alguien que tiene la experiencia
Y bueno, si no es sordo, es complicado que nos entienda y poder pues practicar esto, ¿no? Pero si es alguien que conoce bien la problemática, pues sí, obviamente la integración va a ser mucho mejor. ¿Qué tal? Oigan, y algo que me preguntaban cuando comentaba que íbamos a hacer este programa es si había alguna cuestión con el equilibrio, que me dicen, no, es que el equilibrio está en el oído. ¿Hay alguna dificultad al respecto o algún reto? No, para nada. Nada. No, es igual que los oyentes, los sordos igual, es igual. Y bueno, los oyentes a lo mejor escuchan y gritan y dan su voz y los otros voltean a verlos. Pero bueno, no, nosotros tenemos que estar más atentos, estar viendo hacia quien nos hace la seña, viendo todo, pero en el equilibrio no nos afecta en nada esto. ¿Qué tal? Un mito desmentido para todos ustedes. Oigan, la experiencia en Taipei, me gustaría que nos contaran contra qué equipos compitieron y cómo les fue. Primero, estuvimos contra Taipei, precisamente. Pero bueno, sí, también ahí es padre, fallamos porque la verdad son equipos que están muy bien conformados, o sea, una cultura muy diferente en cuanto al deporte. ¿Por qué? Porque traen una práctica mucho mayor. Uh-huh. Juegan bastante bien. ¿Y después de Taipei, contra qué otro equipo se enfrentaron? Contra Japón. Y posteriormente contra Corea del Sur y por último contra Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Y cómo sentiste el desempeño? Sí, yo pienso que estos países de Taipei, por ejemplo, juegan bastante bien. Son equipos que juegan bastante bien. También son sordos, ¿sí? Pero, pues bueno, ellos traen una experiencia mayor, traen prácticas mayores. Y, pues, su entrenador también es una persona sorda. Han tenido mayor entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha ayuda para ellos, ¿no? Para esos países hay mucha ayuda. La verdad es que son países bastante, bastante concentrados y bastante buenos. Pues, yo pienso que ahorita que fuimos allá a Taipei, la verdad es que también es muy diferente, ¿no? Porque pues ya es competir contra otros países, contra profesionales de otros países. Aquí en México jugábamos, pero bueno, realmente a niveles menos profesionales. Y pues bueno, también es muy padre, es muy emocionante, porque también la comunicación que hay allá, híjoles, es muy buena, pero ellos son pues profesionales realmente hechos de mucho tiempo. Pero eso les da la pauta para tener la comparación y el nivel al que pueden llegar, ¿no? También para el fogueo, ¿no? Como se dice, la práctica. Muchas felicidades por estos logros. Además. Gracias, muchas gracias. Además decíamos que, bueno, nos comentabas, Andrea, que Corea fue como de los primeros países en adoptar el béisbol para sordos, ¿correcto? Sí, ellos tienen una estructura mucho mayor a nivel país. Tienen una liga de béisbol para sordos con varios equipos. Claro, tienen un apoyo de parte del gobierno y lo hacen de manera ya profesional. El otro país que fue precursor es Estados Unidos. Ellos también tienen varios equipos de béisbol para sordos y tienen un camp o una academia para niños sordos. Está en Iowa. Entonces, están formando a sus niños desde pequeños, ¿no? Nosotros estamos contra reloj, contra la marea, porque empezamos de cero con el apoyo de Liga Olmeca, pero pues nos falta mucho hacia extenderlo hacia todo el país, ¿no? Claro, pero es una liga en desarrollo y poco a poco esperemos vaya creciendo. Digo, lo hemos visto aquí en Juegos y Deportes, que hablamos de muchos deportes de todo tipo y todos nos han dicho eso, que hay muchas dificultades para todos, para personas con discapacidad o no, para todos hay dificultades, pero la persistencia es lo que hemos aprendido y que poco a poco se vaya desarrollando y esperamos que así sea también. Claro. para el béisbol, para personas con discapacidad auditiva. Pues algo más que quisieran comentar antes de que nos vayamos a dar un vistazo por los campos, algo más que ustedes quisieran agregar.
No, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por venir y por darnos este espacio para esta entrevista. Estamos muy emocionados y estamos emocionados que hayan venido de Deporte UNAM. Oigan, pues me gustaría que nos hicieran una invitación para aquellos que nos ven, quizá algún pequeñito que nos está viendo y que tenga esa inquietud por jugar béisbol o cualquier otro deporte y que los vean a ustedes y que sean una inspiración ustedes que sí lo lograron, que fueron a estas competencias internacionales, ¿qué les dirían para invitarlos a practicar deporte? Pues quiero invitarlos a que vengan a conocer, que los niños entren, los jóvenes vengan, que conozcan, que les, si les interesa el deporte, que se acerquen, que vean, que nos vean a nosotros, ¿no? Que se puede lograr y que pueden entrar aquí y pues bueno, que vengan también, que se comuniquen con nosotros. ¿Algo más? Todo bien. Pues muchísimas gracias. Todavía falta la pregunta del millón, que es ¿en qué les cambió la vida el béisbol? ¿Hubo un antes y un después? Sí, la verdad es que, pues no, digo, en el viaje pues estuvo un poquito complicado por los tiempos, por los horarios, pues bueno, no es una gran experiencia y la verdad es que fue muy emocionante este viaje a Taipei, nos aprendimos mucho. Igual, pues en el viaje pues fue un poco complicado los horarios, los tiempos, ¿no? Como pues es un tiempo diferente al de acá de México. Poco a poco nos fuimos acostumbrando y pues bueno, aprendimos mucho de ese país. Pues les agradecemos mucho, mucho que nos hayan contado su experiencia. Sin duda se da una inspiración para los pequeños que nos ven, para los Pumas también que nos ven, la comunidad universitaria. Andrea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo a ti te cambió la vida antes? No sé si hubo un antes y un después, ¿cómo fue para ti? Fíjate que es una pregunta, si es cierto, muy, muy importante. Sí nos cambió mucho porque el hecho de estar siempre trabajando para que sobresalieran y creyeran en nosotros, ya se cumplió. Ahora estamos en otro nivel, ya somos un equipo de sordos mundial, o sea que tiene una presencia mundial, que ya asistió al primer torneo de béisbol para sordos y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando porque el torneo mundial se va a hacer cada 2 años, ahora vamos a trabajar para ir a Japón y puede haber torneos intermedios que también van a ser internacionales. Pero fíjate que a mí lo que más me interesaría es trabajar en mi país, trabajar aquí y a través de ustedes también promocionar para que muchos jóvenes que tienen esa inquietud la sigan y se contacte con nosotros para que se puedan integrar a esto. Es un movimiento que va iniciando, es pequeño, pero puede crecer mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito jugadores de otros estados que son buenos, que sus papás los han entrenado desde pequeños y que han estado trabajando con oyentes. Pero hay muchos otros que están atrás y que no se han atrevido a hacerlo, aunque les guste, aunque practiquen, por el miedo o por el hecho de que se les dificulta interactuar en sus propias ciudades, en sus propios pueblos. Yo quisiera que ellos se dieran cuenta de que es posible. Aquí tenemos ya la experiencia, el ejemplo de ellos que pudieron hacerlo contra todo. Y me gustaría que los demás que nos ven, que nos escuchan, también se animen y nos contacten. Así también los papás de cualquier otro niño que tenga esta discapacidad, que sean sordos, que los apoyen y que también nos busquen, que se comuniquen con nosotros para que se integren. Y no solamente de sordos, también tenemos el espacio para cualquier otra discapacidad que vengan a practicar este deporte.
Pues es una maravilla, sin duda yo creo que inspirará a muchas personas. Incluso en una de esas, en nuestra asociación de deporte adaptado, también se hace el béisbol. Yo siempre metiendo ahí ideas y poniendo en aprietos a las personas. Pero también hemos aprendido en otros deportes adaptados que quizá no hay límites, ¿no? Que a veces alguien dice, es que no voy a poder hacer este deporte, y lo que hemos aprendido es a quitarnos, ¿no? Como ese límite mental quizá, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la limitación está en la mente? Sí, no, claro que se puede, claro que se puede. Pues muchísimas gracias, son un ejemplo para nosotros. Y Caro, bueno, aprovechando que estás acá, también nos gustaría preguntarte para ti cómo ha sido el camino como intérprete de los chicos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues, híjole, se me hace, en verdad, esto es muy interesante, me gusta mucho. Sí, fue una experiencia también, en verdad, pues hermosa. Y, pues, también ha sido un trabajo de dejar algunas otras cosas por estar aquí en el equipo, pero de verdad lo hago con mucho cariño. Y, pues, un poco complicado porque muchas de las señas, como no es un deporte que se practique mucho, entonces hay que encontrarle la seña, ¿no? Okay. En algunas situaciones del mismo ¿Como juego. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Como el bateo, como el picheo, como cuál? Pues el bateo, el catcher, yeah. No sé, ciertas... O sea, tienes que inventarte las... No, ellos son los que indican. Ellos son los que dicen de qué manera se tiene que decir algunas palabras. Okay. Y pues bueno, conforme se va practicando y conforme se va haciendo el trabajo en conjunto, en equipo, pues ya lo vamos aprendiendo y lo vamos adaptando. Pues les agradezco mucho nuevamente que nos hayan platicado todo esto. Vamos a regresar en un momento a Juegos y Deportes del Mundo. Comunidad universitaria, seguimos en Juegos y Deportes del Mundo y nos encontramos con Ángel Islava, presidente de Liga Olmecas. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestra liga. Es un gusto que nos recibas aquí en Liga Olmecas. Por supuesto que hemos escuchado de Liga Olmecas. Tenemos también una gran hermandad en el béisbol y en el softball también de la universidad. Mucha tradición y es un deporte bellísimo. Cuéntanos un poquito de qué se trata la Liga Olmecas. ¿Cuántos integrantes tienen? ¿Cuántas canchas? ¿Cuántos campos? Perdón, ya. Me van a funar la comunidad del béisbol. Canchas no son, son campos. Campos o estadios, ¿no? Así es, Netali, son campos. Tenemos 6 campos aquí en la liga. Es una liga muy tradicional. Se está cumpliendo el 61 aniversario de esta liga. Hace un ratito yo te comentaba que sin duda es la liga más importante de la Ciudad de México y una de las más importantes del país también. Tenemos las mejores instalaciones de Latinoamérica, no solamente del país, sino de toda Latinoamérica. Y pues mira, tenemos en estos campos tan hermosos que tú ves, tenemos niños desde los 3 años y hasta los 24. En seis categorías diferentes, por supuesto, niños que empiezan en pañalitos, así se llaman la categoría, son niños que literalmente vienen a jugar en pañales, son chiquititos de 3 años hasta los 6. Como nuestros babies, ¿no? Nosotros tenemos babies, así, acá es pañalitos. Aquí es pañalitos, aquí tenemos pañalitos, y luego vienen a la categoría 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 24. Esas son las categorías que nosotros tenemos en dos deportes, básicamente, béisbol y softball para las niñas. Tenemos aproximadamente 760 jugadores y jugadoras, somos la liga más poblada también de la Ciudad de México y pues como tú te puedes dar cuenta, también es una liga muy incluyente, una liga que que está muy orgullosa de hacer el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo con los niños sordos a través de Olmecas hoy. Ya en un ratito más tú podrás conocer a Andrea, quien con una arduísima labor que ha venido haciendo con los niños. Ya hemos tenido logros con ellos, ya se fueron al Mundial en China hace algunos meses. Y bueno, pues son los logros que tenemos al momento, mi querido Neta. Oye, y además, Ángel, como dices, la inclusión, de que entrenan juntos, sí, ¿no? Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, mira, antes lo hacían por separado, pero la verdad es que no hay gran diferencia cuando se trata de darle su lugar a cada quien. El deporte también es un idioma universal, el deporte tiene reglas que se plantean en todos los países, en todos los lugares. Esa es la ventaja de poder jugar siempre con reglas en los deportes. Y cuando se trata de los juegos,
de los niños que tienen problemas auditivos, la verdad es que no hay diferencia. Son, incluso te lo podría decir, son más, a veces más comprometidos que los niños que sí pueden escuchar. Entonces, a partir de hace algunos meses ya están entrenando juntos porque no hay gran diferencia. La verdad es que la inclusión que nosotros promovemos, los valores que la liga promueve son esos. La inclusión, el amor a la camiseta, el jugar en equipo, por supuesto, el poder ser buenos hombres y buenas mujeres y el poder sobre todo formar buenos hombres y buenas mujeres no está peleado con ningún tipo de problemática o de algún tipo de condición diferente a la que tienen, a la que tengan los niños, neta. Qué maravilla, pues creo que coincidimos en mucho con, tenemos nuestro manifiesto universitario del juego limpio donde promovemos valores y creo que el deporte sirve para eso, ¿no? Al fin y al cabo para formar personas, como dices. Haznos el comercial, ¿cómo puede acercarse la gente a la Liga Olmecas? Si quiere meter a sus pequeñitos, ¿cómo le puede hacer? Claro que sí, mira, por supuesto tenemos nuestra página de internet, que es Liga Olmeca, página de Facebook, que es la Liga Olmeca oficial. Nosotros a partir de ahí tenemos comunicación con toda la comunidad y también con la gente de fuera, se pueden acercar a nuestras oficinas. Nosotros empezamos regularmente nuestras temporadas hacia el mes de octubre, ¿no? Pero en septiembre llevamos a cabo un tryout, que es cuando vienen todos los niños y todas las niñas que quieren jugar béisbol o softball y hacen sus pruebas para ver sobre todo en qué categoría pueden jugar, porque tenemos también dos categorías, la categoría Nuevos Valores, que es donde llegan todos los niños que están desarrollándose apenas en el deporte, y la categoría A, que ya son niños que tienen mucha mayor noción, que tienen mayor fuerza, que tienen pues mayor preparación en este sentido, pero pues se pueden acercar con nosotros con toda confianza, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Se trata de ir formando comunidad, de ir haciendo familia, ¿no? Y nosotros sí nos podemos preciar de ser una familia, la familia Olmeca, y pues orgullosos de ponernos siempre nuestra camiseta. Pues es un gusto que nos haya recibido Ángel y para la comunidad que se acerque, que vivan por aquí cerca, que estén, ¿en dónde está exactamente la Liga Olmeca? Estamos ubicados en Barranca del Muerto, muy cerca del periférico, Avenida 5 de Mayo, número 100. Aquí, pues cerquita, aquí está la unidad Plateros, aquí atrásito de nosotros, el periférico Barranca del Muerto. Estamos en un lugar muy céntrico. Podría parecer un poco escondida, ¿no? Quizá hay gente que está cerca relativamente y no la conoce, entonces claro, los invitamos a que vengan y la conozcan también. Claro, no saben que aquí tenemos un oasis, ¿no? Un oasis de campos de béisbol metidos en el centro de la ciudad. Y pues bienvenidos todos quienes se quieran inscribir con nosotros, Natalia. Pues ya lo vieron, donde haya deporte es una garantía para tener una buena formación integral para sus niños. Muchas gracias, Ángel. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y seguimos en Juegos y Deportes. Están viendo unos aspectos de estos campos preciosos y seguimos con el programa. Ya estamos en nuestro segmento final de Juegos y Deportes del Mundo. Es un gusto que nos sigan acompañando. Ahí los comentarios de Facebook. Estamos muy pendientes de todo lo que nos digan. Seguimos hablando de béisbol para sordos aquí en la Liga Olmeca. Y está con nosotros Sebastián Rodríguez. ¿Cómo estás, Sebastián? Preséntate con tu cargo. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Sebastián Rodríguez, soy manager del equipo y también aquí en la Liga Olmeca tengo un cargo, que soy jefe de división de 1721. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Indira López, que me gustaría que se presente ella misma ante la cámara. Liga Olmeca y la coordinadora pues del equipo que nos fuimos a el Mundial de Béisbol. Muchas gracias por estar aquí. Mira. Y también nos acompaña Ezequiel Fernández, que también me gustaría que se presente ante la cámara, por favor. Mi nombre es Ezequiel Fernández. Soy entrenador sordo del equipo de sordos. Muchas gracias por estar aquí también, Ezequiel. Pues para preguntarles un poco los retos, los desafíos que es entrenar al equipo o otros desafíos, ¿no? De todo tipo. Me imagino que no solo son en el campo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Sebastián? ¿Cuál es el mayor desafío que te has encontrado en el béisbol para sordos? Bueno, en definitiva, para mí ha sido una experiencia muy distinta a la que yo he estado acostumbrado. Y el mayor desafío, pues definitivamente, es la comunicación. Ya hoy en día con los muchachos, pues ya me conocen, ya logro tener una comunicación ya más profunda.
y bueno, hemos seguido trabajando en ello, y pues la realidad es que es muy gratificante, el esfuerzo vale la pena y estoy muy contento. Y lo mismo para Indira, ¿qué desafíos te has encontrado, no solo en el deporte, sino quizá en algún otro aspecto con el equipo, ¿no? A nivel personal, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Pues bueno, yo en tres ocasiones tuve que ir a Taipei. La primera vez que fui, pues bueno, en realidad fue complicado. ¿Por qué? Porque era yo mujer entre todos los representantes que eran hombres. Entonces, pues bueno, yo también estaba abogando porque las mujeres estuvieran dentro del equipo. Y pues en esa ocasión nos aceptaron ya que las mujeres también entraran al partido, ¿no? Y en la tercera ocasión que fui a Taipei, que ya fue en el Mundial, sí, me emocionó muchísimo que pudiéramos entrar con las mujeres. Ahora, Estados Unidos, cuando se dio cuenta, en verdad nos felicitó, y la verdad es que también está preparando para que esto también crezca a nivel latinoamericano, a nivel América, y pues bueno, estamos trabajando en esto. ¿Qué tal? Es lo que hablábamos hace rato, que el equipo mexicano pues es un equipo mixto, que es algo que ningún otro equipo llevaba. Entonces los felicito mucho, los felicitamos mucho por esta iniciativa, que si ya de por sí es inclusiva, pues con esto mucho más, ¿no? No hubo ningún impedimento en las reglas, o no les dijeron nada sobre que fuera un equipo mixto, que hubiera mujeres. Sí, en la primera ocasión nos dijeron, no, siempre tienen que ser hombres, ¿no? Tienen que ser un equipo de hombres. Pero bueno, o sea, cuando vieron que también yo como mujer estaba ahí participando y que aparte también mi hija estaba dentro del equipo, y que bueno, abogué porque las mujeres estuvieran dentro, pues bueno, nos aceptaron que estuvieran y pues fue que ya pudimos incluir a las mujeres en el campeonato. ¿Qué tal? Pues es fascinante, fascinante esta historia. Y Ezequiel, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia también en el campo, en el coacheo junto con Sebastián para llevar al equipo en la parte deportiva? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Híjoles, la verdad es que yo nunca pensé que pudiera estar en esto del béisbol, pero bueno, cuando yo traje a mis hijas al equipo a que participaran y que empecé a ver de qué manera jugaban y que empecé yo también a involucrarme con ellas para pues enseñarles, pues la verdad es que a partir de entonces me interesó, y hace 2 años que empecé yo a hacer esto, pues me emociona, ¿no? Ahora, pues mi intención es aprender más para poder ser el entrenador y para aprender, que los niños pequeños aprendan para que también en un futuro pues sean los profesionales del equipo. ¿Qué tal? Entonces es un aprendizaje doble, ¿no, Sebastián? Porque tú aprendes, me imagino también de esta forma de comunicación de los chicos, de sus historias, y ellos aprenden de béisbol, ¿no? Entonces qué mejor esa relación que forma los valores, forma a los chicos, ¿no? Sí, claro, es una experiencia increíble. La comunicación pues, se ha ido dando. Los chicos son muy atentos, la verdad, ellos les gusta, participan. Fue una gran experiencia lo de China, ellos todavía traen todo eso. Y bueno, estamos preparándonos fuerte para lo que viene. Y pues seguir con el reto y seguir con las experiencias y las convivencias que se nos van dando. Oye, Sebastián, ¿hay alguna diferencia como particular en el béisbol para sordos a diferencia del béisbol convencional? Sí, en definitivo, el béisbol, hay similitudes en el sentido de las señas. Los sordos, pues, utilizan mucho las señas, y en el béisbol se utilizan las señas. Entonces, en ese sentido, es algo, pues, que es fácil para ellos. El detalle es que hay muchas situaciones en donde uno en el béisbol normal grita, para, sal, te van a revirar, en fin, pues cuestiones que
que hay que buscar la manera de que los chicos lo entiendan y buscar la forma en que con una sola seña puedan ellos entender lo que es la jugada que viene, ¿no? Entonces, sí hay complicaciones, pero digo, ellos han ido aprendiendo y yo también he ido aprendiendo de buscar una forma para pues solucionar esas problemáticas que se nos van planteando. Y pues es un reto que lo tomamos bien, en serio y con muchas ganas, y ellos de aprender y yo también de aprender de ellos. Vale. Pues ya estamos en la recta final del programa, pero Indira, me gustaría preguntarte, está en desarrollo el béisbol sordo aquí en México. ¿Qué se necesita para que siga creciendo y para que más chicos se unan, chicos y chicas se unan a este bello deporte? Pues bueno, un poco en la experiencia de hace 2 años, la verdad es que no había mucha participación de los sordos, ¿no? Y esta integración era complicada. Estoy muy contenta porque ahora que fuimos a Taipei y que muchas personas de los estados que levantaron la mano, 5 personas sordas de los estados que vinieron, la verdad es que es muy padre que se hayan incorporado. Y pues bueno, también si hay personas en los estados que están interesadas, que están practicando el deporte y que les interesa, pues bueno, pueden anotarse y pues por qué no buscar la manera de que vayamos ahora a Japón. Y también que ahora en América pues podamos hacer estos juegos a nivel América con Estados Unidos. Y si a ustedes les interesa, si tienen, son chicos, jóvenes o mayores que les interesa participar, que les interesa aprender, claro, pueden acercarse con nosotros, venir y por qué no algún día pensar en irnos a otro país. ¿Qué tal? ¿Cuál es la siguiente competencia importante que viene? Pues estamos platicando si hay una competencia amistosa entre Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, que vamos a ver si se puede dar en unos 5 meses más o menos. Si no se puede, estamos en esas pláticas para ver o si vienen aquí a México estos países o si vamos a alguno de estos países a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel América. Y pues bueno. ¿Ezequiel? Sí, aquí en México, híjoles, el gobierno es difícil que nos ayude. Entonces, ahorita es importante también que el gobierno nos voltee a ver. ¿Por qué? Porque siempre estamos tocando puertas y es difícil que nos volteen a ver, que nos ayuden. Pero vean que lo hicimos esto, ¿no? Que vean que es el primer equipo mexicano que está logrando hacer esto y que ha sido complicado, ¿no? Nunca nos han visto a los sordos. La verdad es que siempre nos hacen a un lado. Vean, nos volteemos a ver a los sordos. También somos mexicanos. Les agradecemos mucho que nos comenten esto, seguramente el camino se va a abrir. Hemos visto que en el deporte es complicado a lo largo de su historia, ¿no? En general, pero con el trabajo que ustedes hacen realmente inspiran a la comunidad para que se una y los felicitamos por esta gran labor. No sé si quieran decir algo más. Bueno, la pregunta del millón, ¿en qué les ha cambiado la vida el béisbol? Indira, podemos empezar contigo. Bueno, a mí anteriormente me gustaba mucho el básquetbol y la verdad es que, pero también era muy complicado, ¿no? Por la comunicación. Ahora que está, que después me metí a un equipo, pero bueno, igual era de sordos, pero pues no nos daban tampoco ninguna apertura a ir a otro lado o a hacer algún tipo de campeonato, pues era diferente. Ahorita, el que nos fuimos hace 2 meses, que nos fuimos a Taipei, estamos muy emocionados porque estamos demostrando que somos poderosos, que podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aún con las dificultades que tuvimos para irnos, que tuvimos que buscar los medios nosotros para poder irnos, ¿no? Realmente que vean que lo logramos hacer, aunque somos sordos, pero pues que esta información llegue a todos lados, porque pues regularmente se les ayuda mucho a los oyentes y a nosotros no. Estamos orgullosos
orgullosos que seamos el primer equipo que fuimos a competir a Taipei como sordos. Y pues bueno, ¿no? La familia que familia que fue acompañándonos también a echar porras, qué maravilloso fue esto. Pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Sebastián, pero dinos así rapidísimo, ¿en qué te cambió la vida a ti el béisbol sordo? No, pues me cambió muchísimo porque obviamente yo tenía desconocimiento de la forma de cómo ellos vivían, cómo se comunicaban, en fin. También el hecho de que uno, sin querer, muchas veces los hace a un lado. Entonces ahí estoy aprendiendo en que ellos tienen la capacidad como cualquier otra persona y pues solamente es cosa de darles la oportunidad. Y bueno, ahorita estamos trabajando en varias cuestiones de entrenamientos, de equipos, con las miras de ir al próximo mundial que será en Japón. Y bueno, estamos trabajando para ello. ¿Y en qué año será o en cuándo será? Es dentro de 2 años. En el 2025. 2025. En el 2025 probablemente estamos buscando el B, irnos también ya en estas reuniones, estamos platicando para ver si se puede hacer en el 2025 unas Olimpiadas. ¿Qué tal? Pues esperemos verlos ahí, estaremos muy al pendiente. Les agradecemos mucho que nos hayan contado esta experiencia. Y a ustedes en casita, pues los seguimos invitando a dejar sus comentarios, su buena vibra, la información. Ahí ya nos la ha comentado Andrea, también el presidente de Liga Olmecas, para que se acerquen. Si tienen hijos, si tienen algún conocido que ustedes dudan quizá en hacerlo, no lo duden más. El deporte les va a dar eso que necesitan quizá, esas formaciones, esos valores, ¿no? Sin duda. Y pues muchas gracias por contarnos todo esto, chicos. Y a ustedes en casita, nos vemos la siguiente semana en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Que estén muy bien.